México solicitará la opinión de un tercero para que compare los estudios de la OEA y del Instituto de Estados Unidos sobre los comicios de octubre en Bolivia. Lo comunican después de que saliera a la luz una investigación publicada por el Washington Post, en la que demuestran que no hubo fraude. A la par, otro informe pericial sobre la grabación donde supuestamente Evo Morales llama al cerco de varias ciudades en noviembre del 2019, no pueden demostrar con seguridad que se trate del exmandatario. Ricardo Romero con los detalles. Aquí se encuentra Evo Morales en la capital de la República Argentina y desde aquí han salido las respuestas a partir de dos noticias que transcurren en el Estado Plurinacional de Bolivia. Una relacionada a la Fiscalía General del Estado, que a través del Instituto de Investigaciones Forenses ha recibido y dado detalle de lo que fue el informe técnico que entregó la República de Colombia a través de un ente oficial sobre el audio que se ha utilizado como prueba para investigar un supuesto delito de sedición y terrorismo de Evo Morales en contra del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de los eventos que se vivieron en el mes de noviembre del año pasado. Recordemos que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General de Estado de una conversación entre Evo Morales, supuestamente una conversación entre Evo Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra, donde Morales le indica a Yucra que es necesario bloquear las ciudades para poder evitar que ingresen los alimentos en el marco de esta convulsión social que vivía el país sudamericano. Pues bien, se ha investigado este audio en Colombia, se ha hecho un informe técnico de más de 80 páginas en el cual se concluye que hay una alta probabilidad de responsabilidad de que la voz de ese audio pertenezca al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. No hay una certeza concluyente, sí una alta responsabilidad, una alta probabilidad de responsabilidad, según palabras textuales del informe técnico que ya está en manos de la Fiscalía y que ha sido presentado a la sociedad a partir de esta investigación que se está desarrollando. Recordemos que el fiscal general de Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, no solo está investigando este presunto delito de sedición y terrorismo, sino también analiza una denuncia que presentó Carlos Mesa por un supuesto fraude electoral que habría realizado Evo Morales y otros ministros del gobierno que encabezaba el líder cocalero. Hay que decir que a partir de esta noticia hay también información que llega desde los Estados Unidos, precisamente a partir del periódico The Washington Post, con una investigación que realizaron dos expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, que menciona, entre otras cosas, que no hay una evidencia estadística significativa entre el margen de ventaja de Evo Morales antes y después de la postergación de la publicación de los datos preliminares. Recordemos que el informe de la Organización de Estados Americanos habla de irregularidades en algunas mesas electorales a partir de los comicios que se desarrollaron en octubre. Eso motivó una denuncia por parte del Estado y otras entidades en contra de Evo Morales. Incluso es el propio fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, quien está investigando este caso, y es en este momento que llega este informe de los expertos del MIT a través del Washington Post, que entre otras cosas menciona que hay una ausencia de cambio drástico entre la tendencia que siempre favoreció a Evo Morales, y también menciona que muchos bolivianos se acercaron tarde a votar y es por eso que las mesas fueron cargadas con demoras y provocó estas irregularidades, esta zozobra que se vivió allá por el mes de octubre del año pasado cuando se desarrollaron los comicios electorales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entre otros aspectos, critica fuertemente el informe de la OEA, dice que es profundamente defectuoso y a partir de ahora, de la investigación presentada por John Curiel y Jack Williams, miembros del MIT, habrá que estar atentos sobre cómo avanzan las investigaciones en contra de Evo Morales, quien ya se pronunció a través de las redes sociales defendiendo este informe del diario estadounidense y también denunciando, entre otras cosas, que no hay una investigación realmente limpia en su contra a partir de lo que ha realizado la Fiscalía General de Estado. Entre otras cosas, hay que esperar también las resoluciones en contra del fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, que ha sido cuestionado duramente por muchas organizaciones civiles en Bolivia y que de hecho se negó a declarar en el marco de la comparecencia que tuvo semanas atrás en la Cámara de Diputados por las irregularidades que supuestamente se presentaron cuando fue designado como fiscal general y también por cierto retardo en la investigación en contra de Evo Morales, una denuncia que incluso involucra a miembros de la oposición al líder del movimiento Al Socialismo. Todo esto sucede mientras Evo Morales permanece en la República Argentina en calidad de refugiado. También está aquí el líder cocalero Faustino Yucra, que está mencionado en este audio que se investiga por presunto delito de sedición y terrorismo. Y cuando falta muy poco para entender que el próximo 3 de mayo habrá elecciones generales en Bolivia con la presentación también del candidato a presidente del movimiento Al Socialismo, Luis Arce, y los cuestionamientos que han surgido a la candidatura a vicepresidente de David Choquehuanca, que también tiene que dirimir la justicia en las próximas semanas.
Sobre este tema hemos consultado con el ex embajador de Bolivia en Brasil, José Quinin Franco. Él asegura que el informe que la OEA halló, un supuesto fraude en las elecciones en Bolivia, tiene motivaciones políticas en función de Estados Unidos. La OEA tiene una intencionalidad política en este aspecto. Y como ha ingresado en una fase en la cual se ha vuelto más descarada en sus actuaciones inmorales, ¿no? Actúan con mayor descaro, desfachatez, tratando de manipular información, tratando de generar una verdad ficticia, ¿no?, en función a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que la OEA, todo lo que haga, va a ser en función de los intereses de los Estados Unidos, tratando de crear situaciones y verdades ficticias, ignorando la realidad.